Aunque el trabajo infantil ha venido disminuyendo significativamente, sin embargo, en los últimos años y por diferentes factores, nuevamente los casos vienen aumentando, por lo que se deben crear campañas más intensivas en la prevención. Según el informe de la OIT y la UNICEF, ¿verdad? De América Latina, los países de América Latina tuvieron una disminución del 8,4 millones, ¿verdad? De niños que pues ya se disminuyó pues en esa cantidad el trabajo infantil. Sin embargo, a raíz de las problemáticas socioeconómicas, ¿verdad? Y también el COVID, el encierro, el desempleo y diferentes situaciones, ¿verdad?, que afectaron toda la economía de la familia y la economía en general de América Latina, pues se ha ido aumentando en los últimos 2 años. O sea, sí, en estos últimos 2 años se ha visto que han disminuido, ¿verdad?, las campañas, sobre todo en el país, sobre la concientización y contra la lucha de la explotación infantil. Se había hecho bastante, se había superado bastante esta situación a nivel de país y hay que volver, siento yo, hay que volver a recuperar estas campañas de trabajo social, de trabajo social con respecto a ayudar a estos niños y a estas familias a dar algunos incentivos, ¿verdad? Avendaño dio a conocer cómo identificar que es un trabajo infantil. Cada etapa del niño, según la edad, tiene ciertas disposiciones de poder hacerse, es decir, actividades, acciones, colaboraciones en la casa que el niño puede ir desarrollando según su edad. Entonces, importante saber que las edades de los niños entre los 5 y los 10 años, pues pueden desarrollar actividades un poco sencillas, leves, como por ejemplo lavar su plato, arreglar su cama, ir aprendiendo a barrer el patio, ir aprendiendo cosas sencillas, ¿verdad? Todavía no en el tema de la cocina, ya a los 7, a los 10 años se puede enseñar a los niños ya a colaborar de otras maneras en el hogar. Noticias 12, Darlene Téllez.